me toca hablar hoy es de un tango verdaderamente magistral que compone en sus últimos días, en sus últimos años, Homero Manzi, ¿no? Y que es un tango que se llama El último organito y que, por supuesto, remite muy fuertemente a toda esa mitología de Arrabal y de Conventillo y de, digamos, suburbio, que en el tango, digamos, había tenido un despliegue muy amplio y que aparece por primera vez esbozada en la poesía de Evaristo Carriego, ¿no? No sé si tenemos aquí la imagen correspondiente. Evaristo Carriego, entonces, es un poeta que nace en Entre Ríos, en Paraná, en 1883, y muere prematuramente a los 29 años, en 1912, pero antes de morir escribe dos libros, ¿no? Uno de ellos se llama Misas Herejes, que no tiene nada de especial, digamos, porque es un libro que básicamente conecta con el modernismo que estaba de época, que estaba de moda en esa época, ¿no? Con Rubén Darío y demás. Pero escribe un libro que se llama El alma del suburbio, donde Evaristo Carriego, digamos, se acerca por primera vez, es el primer poeta que se acerca a esa zona limítrofe entre el campo y la ciudad, que es el Arrabal, donde hay criollos, donde hay inmigrantes, donde hay una serie de personajes nuevos, donde la sociedad está cambiando rápidamente. Y bueno, Carriego en esos años vivía en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. El barrio de Palermo en esa época estaba bastante deshabitado, y de hecho donde hoy se encuentra la avenida Juan B. Justo, corría el arroyo Maldonado, ¿no? Y era una zona descampada, era una zona muy, muy agreste, muy, muy silvestre. Y Carriego se acerca al Arrabal, y es el primero que registra eso literariamente, ¿no? Entonces registra a los personajes que después se volverán típicos en el tango. Me refiero al cuchillero, el malevo, el compadre, la joven tuberculosa. Un personaje típico de Carriego es la costurerita que dio el mal paso, o sea, una joven de Arrabal, costurera, que es pobre y que, digamos, es tentada por las luces del centro y se termina prostituyendo, y por eso dio el mal paso, ¿no? Y bueno, un montón de personajes que aparecen en el alma del suburbio, un viejo ciego que toca un violín, ¿no? Y que está solo y fumando permanentemente, distintos personajes que después, una y otra vez, van reapareciendo en los tangos, ¿no? Una vieja solterona que está añorando todo el tiempo en casarse, ¿no? Y después Enrique Cadícamo toma ese tópico y lo convierte en Nunca tuvo novio, un tango hermosísimo, ¿no? Y entonces, bueno, Carriego presentó todos estos temas con mucha candidez y con una mirada muy piadosa, muy cálida hacia estos personajes, y murió antes de publicar el libro, ¿no? A los 29 años. Después el libro se publica y los tangueros, a partir de los años 20, empiezan a tomar la poesía de Carriego como referente para digamos, componer sus propios tangos, ¿no? Entonces, básicamente, si vamos a la escena siguiente, ahí va. Entonces, ahí dice, este sería el organito, ¿no? El organito era un instrumento, bueno, era una especie de armatoste que los gringos, o sea, los italianos, llevaban, ¿no? por los arrabales y los conventillos, y con una manivela hacían girar, y se decía que esto, digamos, molía tangos, ¿no? O sea, básicamente giraba una manivela y entonces el organito sonaba, ¿no? Y en todo el conventillo se escuchaba esto. Entonces dice Carriego: hallaba el gringo como bestia paciente que uncida un viejo carro de la armonía, arrastrase en silencio pesadamente el alma de suburbio ruda y sombría. O sea, imaginen ustedes un arrabal. El arrabal es la zona intermedia entre la ciudad y el campo, ¿sí? O sea, cuando la ciudad se va como diluyendo, se va desvaneciendo, y ahí llegaban los gringos, gringo que significa italiano en este contexto, como en el Martín Fierro, ¿no? Y iban con este armatoste, iban girando una manivela, y eso hacía sonar ciertas melodías. Entonces todo el arrabal estaba musicalizado por estos gringos. Y esos aparatos eran armatostes, ¿no? Y generalmente muy, muy desafinados. Entonces, en general, los organitos son representados de esa manera, ¿no? En la siguiente imagen que tenemos, vamos pasando,
Dice, el gringo musicante ya desafina en la suave habanera provocadora, ¿no? Por eso estos organitos son muy desafinados y de hecho algo de eso intenta emular Cátulo Castillo, como veremos en un tango que se llama Organito de la Tarde, ¿no? Dice, el arrabal desierto conmueve un organillo y bailan las marquesas del sucio conventillo. Obviamente lo de marquesas es irónico, ¿no? Porque todas las personas que habitan el conventillo o el arrabal son personas pobres, ¿no? Entonces lo de marquesa es un guiño un poco de mal gusto, digamos, por parte de Carriego. En la calle la buena gente derrocha sus guarangos de sires más lisonjeros, porque al compás de un tango, que es la morocha, lucen ágiles cortes dos orilleros, ¿no? O sea, vemos que aquí, en el alma del suburbio, Carriego ya anticipa todos los tópicos que después serán lugar común en todos los tangos, ¿no? Básicamente. Esa imagen que vemos ahí es un conventillo, ¿sí? Los conventillos eran casas. En Argentina se llaman casas chorizo, o sea, casas como apaisadas, como muy largas, con una zona intermedia que se llamaba zaguán. En ese zaguán, que era como el patio central, ¿no? Ahí se reunía todo el mundo, y los conventillos eran conejeras, ¿no? O sea, eran lugares con muy pocas habitaciones, superpoblados de gente, generalmente de inmigrantes y de criollos, que en condiciones a veces insalubres, digamos, convivían por una cuestión de espacio, ¿no? O sea, la vivienda era carísima en esos tiempos y había superpoblación y un gran, digamos, elemento migratorio, ¿no? Entonces, en el conventillo, cada 2x3 también pasaba el organillero, digamos, haciendo sonar su música, ¿no? Típicamente italiana. Bien, siguiente imagen. Y esto que tenemos aquí, ya, digamos, estamos en presencia de José González Castillo, que nace más o menos hacia los años de Evaristo Carriego, y su hijo, Cátulo Castillo, a quien José González Castillo quiso bautizar originalmente Descanso Dominical. José González Castillo era anarquista, ¿no? Entonces fue a bautizar a su hijo, le quiso poner un nombre bien anarquista, pero no se lo permitieron, por suerte. Se termina llamando Cátulo Castillo. A la joven edad de 18 años, Cátulo Castillo escribe un tango hermosísimo que se llama Organito de la Tarde y su padre le pone la letra, ¿no? Los tangos de José González Castillo en general elaboran de forma literaria y poética, o sea, con mucho más talento que el del mismísimo Carriego, elaboran todos los tópicos de Carriego, ¿no? Entonces ahí tenemos Acuarelita de Arrabal, tenemos Caminito del Taller, tenemos Silbando sobre el Pucho, los tangos que nos mostró antes Perla, y este Organito de la Tarde, que es un tango que nos presenta el tema del organillero, que va con su organito, es un señor mayor que va con su organito, y va con un hombre joven y rengo, ¿no? Que va atrás, y van tocando la musiquita, y van buscando una mujer. Esa mujer, se dice en el tango, es la hija del organillero y era la novia del hombre rengo, ¿no? O sea, rengo significa cojo, ¿no? Parece que esta chica estaba de novia con el joven, pero vino un malevo, un cuchillero, ¿no? Y en un baile se la robó y dejó herido, digamos, en la pierna a este joven. Entonces el padre y el yerno van por ahí, por el arrabal, con el organito, buscando a esta mujer, ¿no? Esto lo va a retomar, este tango es de 1924, ¿no? Y este mismo tema lo va a retomar Homero Manzi. Homero Manzi era amigo personal de Cátulo Castillo, vivían a la vuelta, ¿no? O sea, vivían en la misma cuadra, uno vivía sobre la avenida Juan de Garay y el otro vivía sobre la calle Solís, si no me equivoco. Y entonces se conocen y a los 14 años, ahora sí la imagen siguiente, a los 14 años, Homero Manzi, que era el vecino de Cátulo, a los 14 años compone su primer tango que se llama Viejo Ciego. Ese tango, Viejo Ciego, relabora directamente el tópico, digamos, uno de los tópicos de Carriego, ¿no? De hecho, en un verso dice, pareces un verso del loco Carriego, pareces el alma del viejo violín, ¿no? Puntual parroquiano, tan viejo y tan ciego, tan lleno de penas, tan lleno de spleen. Entonces, ese es el primer tango de Manzi donde ya directamente él conecta con la poesía de Carriego, ¿no? Y elabora ese tema. Y a lo largo de su poesía, ¿no? Ahora me gustaría hablar un poquito sobre la poesía de Manzi antes de escuchar el último organito, ¿no? Manzi viene de otro lugar, ¿sí? Para empezar, Homero Manzi nace en Añatuya, que es una localidad de Santiago del Estero, o sea, del interior de la Argentina, ¿no? Y de alguna forma su poesía siempre está reflejando esa tensión que hay entre el campo y la ciudad, ¿no? La poesía de los tangos de Manzi son muy nostalgiosos, son muy descriptivos, o sea, en general hay mucha enumeración, ¿no? Y generalmente evocan
escenas del arrabal o digamos, ciertos elementos más vinculados a lo rural desde una posición totalmente emocional y personal, ¿no? Entonces, por ejemplo, Manzi empieza a componer y las primeras composiciones de Manzi son milongas, milongas camperas que él compone con Sebastián Piana, que era el otro amigo del grupo, un pianista. Y el hecho de que él haya destacado sobre todo en la milonga nos da una idea de la impronta, digamos, pampeana de su poesía, porque la milonga viene del campo, ¿no? O sea, y el valor que Manzi atribuye al terruño, ¿sí? O sea, y de hecho después en el cine, Manzi, por ejemplo, se dedica a escribir guiones de cine y a dirigir películas, y el tema del campo está siempre presente, ¿no? Su primer guión se llama Nobleza Gaucha, Nobleza Criolla, que retoma un tema de José González Castillo, y una de sus películas más famosas es La Guerra Gaucha, que está basado en el poema de Lugones, ¿no? O sea que el campo es muy importante para Manzi, ¿no? Podríamos decir. Al igual que Borges, entonces Manzi se fija en el arrabal, ¿no? Pero en sentido inverso, digamos, Borges. Desde el Arrabal mira siempre hacia la ciudad y escribe Fundación Mítica de Buenos Aires. En cambio, Manzi, digamos, tiene siempre la vista clavada en el horizonte de la llanura y siempre observa hacia afuera, hacia el terruño, ¿no? Por eso se dice en sur, paredón y después, más allá de la inundación. O sea, lo que a Manzi le interesa es tierra adentro, ¿no? O sea, que él nunca deja de ser aquel niño santiagueño de Añatuya, ¿no? Cubierto de polvo y de vidalitas, ¿no? O sea, que su poesía se mueve siempre en esa tensión entre Buenos Aires y el interior, entre el centro y la periferia, entre el tango y el folclore, ¿no? Y el punto intermedio de esos dos sería el arrabal, que en su imaginario es como la resolución del conflicto, ¿no? Una especie de interregno. Entonces, digamos, ese arrabal que dibuja Manzi está siempre en vías de extinción, cuando no ya del todo desaparecido, ¿no? En Sur, en Barrio de Tango, en El Último Organito, vamos a ver que ese arrabal está siempre desvaneciéndose, se está disipando por completo, porque cuando Manzi escribe sus tangos, que son los años 40, ese arrabal prácticamente no existe más, ¿no? Y que solo en puntuales casos, ¿no? Decide Manzi tomar estos tipos sociales de la orilla que ya aparecen en Carriego, ¿no? Por ejemplo, en El Pescante, que es un tango muy famoso de Manzi, ¿no? Hay un cochero que va azuzando a su caballo sobre el empedrado de Constitución, ¿no? Hasta llegar bajo el sol de la calle Callao. O sea que lo rural está siempre en tensa coexistencia con el paisaje urbano, ¿no? Esa es una digna síntesis, digamos, de la estética de Manzi. Y esa paradoja vuelve bien otra vez, incluso en sus tangos más emblemáticos. Por ejemplo, en Malena, tango muy famoso, se dice que su voz es ayuyo del suburbio, ¿no? Un ayuyo es obviamente una flor, una planta, digamos, pampera, ¿no? Cuya voz perfuma el suburbio, ¿no? Entonces vemos que eso vuelve bien otra vez. O sea, su voz de alondra toma ese tono oscuro de callejón, ¿no? El campo se mete en la ciudad, ¿no? Entonces lo rural funciona en Manzi como una especie de luminosidad y alegría, ¿sí? Mientras que lo urbano siempre queda, digamos, reservado a lo alienante, a la melancolía, al tango, ¿no? Por eso quizás sus tangos, casi todos sus tangos son bimodales, o sea, están en tono mayor y en tono menor, ¿no? Como si quisieran reflejar todo el tiempo esta cuestión del campo y la ciudad, ¿no? Siempre agridulce. Y siempre con muchas referencias sinestésicas, sensoriales, ¿no? Por ejemplo, se dice perfume de ayuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón, dice en Sur, ¿no? Entonces vemos que ese es un tópico muy, muy recurrente en Manzi, ¿no? Si les parece, entonces ahora escuchamos Último Organito y lo comentamos en detalle. Melancólica imagen del último organito. Volverás por los antiguos callejones de barro. Cada vez que los tangos recuerden al arrabal perdido y renazcan los hombres y las cosas muertas en el milagro de la evocación. Las ruedas embarradas del último organito vendrán desde la tarde buscando el arrabal, con un caballo flaco y un rengo y un bonito y un coro de muchachas vestidas de percal. Pasos apagados, elegir a la esquina donde se mezclen luces de luna y almacén, para que bailen valses detrás de la hornacina la pálida marquesa y el pálido marqués. El último organito
gira de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar. Y allí molera tango para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral. Su ausencia las novias encerradas abriendo las persianas detrás de su canción, y el último organito se perderá en la nada, y el alma del suburbio se quedará sin voz. El último organito irá de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar. Y así molerá tangos para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral. Que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral. Bueno, realmente es estupendo, ¿no? Hay que indicar varias cosas sobre este tango. Primero, que la melodía que aparece al principio, ¿no?, es el organito de la tarde, ¿no? O sea, que es el guiño al tango de Cátulo Castillo y González Castillo que yo mencionaba antes. Segundo, hay que tomar en cuenta que, así como Viejo Ciego es ese primer tango que escribe Manzi a los 14 años, este es de los últimos tangos que escribe Manzi. Y lo escribe en 1949, cuando ya le habían diagnosticado cáncer, un cáncer terminal, en 1946, y lo intervienen 6 veces, ¿no?, en el quirófano. O sea que Manzi sabía que iba a morir dentro de poco, ¿no? Eso explica también el carácter tan nostalgioso y tan fantasmagórico, tan espectral que toman sus últimos tangos, y sobre todo este, donde parece que el alma del suburbio se quedará sin voz, se va a diluir, digamos, como un fantasma en el recuerdo. Recordemos que para 1949 todo esto ya era historia antigua, ¿no? O sea, ya no quedaban ni organitos ni toda esta cuestión, ¿no? Entonces, el tango es estupendo y es una suerte de despedida, ¿no?, de toda esa gran mitología del arrabal y de la poesía carrieguera que había poblado esas páginas, donde, si ustedes se fijan en detalle en la letra, retoma todos los tópicos, ¿no? Está el viejo ciego que fuma, está la vecina muerta, o sea, la vecina tísica que muere de tuberculosis, o sea, la costurerita que dio el mal paso y muere de tuberculosis, ¿no? Y aparece al principio el organillero que va con el joven buscando a esta muchacha, que es el organito de la tarde y demás, ¿no? O sea, que es una especie como de síntesis o resumen de todo ese mundo, ¿no? Y donde otra vez se refiere a la pálida marquesa y el pálido marqués, que en realidad de marqueses no tienen nada, sino que son dos habitantes más del suburbio, ¿no?, que retoma Imanzi. Así que bueno, este es el tango que quería compartirles hoy, con todos ustedes. Muchas gracias, Bruno. Tremendo el análisis. Realmente nos encantan las cápsulas de Bruno. Si alguien tiene una pregunta para hacerle a Bruno, este es el momento. Les cuento un poquito antes de que te nos vayas. No te nos vayas, Bruno, todavía. Fíjate que me hiciste recordar, en Buenos Aires participé de una obra de teatro musical de nombre Manzi, La vida en Orsay. Orsay, bueno, tú nos puedes decir muy bien qué significa esa palabra, cuéntanos poquito. Sí, de hecho se estrenó una película sobre Manzi, que creo que es un poeta en Orsay o algo así. Orsay es una deformación, es una suerte de deformación de offside, que como ustedes saben es una jerga futbolística, ¿no? Porque hay un famoso tango de Manzi que se llama Che Bandoneón, ¿no?, que dice en un momento, en un verso, ¿no?, si el alma está en Orsay, che bandoneón, ¿no?
O sea, el alma en Orsay es como en posición adelantada, o sea, fuera de lugar, ¿no? Y bueno, ese también es uno de los últimos tangos de Manzi, y el último, último tango que compone Manzi es Discepolin, ¿no? Es muy interesante también esto porque los dos mueren en 1951, con muy pocos meses de distancia, ¿no? Manzi le escribe Discepolin, que es una especie de homenaje, ¿no? Se lo llevan a la casa, Discepolo ya estaba bastante enfermo, Manzi estaba muy enfermo, le muestran el tango, ¿no? Y cuando llega a una parte donde dice con tu talento enorme y tu nariz, Discepolo se larga a llorar directamente, ¿no? Entonces es como una despedida, digamos, gloriosa de los dos más grandes poetas del tango, a mi juicio, que los dos van a morir el mismo año y de alguna forma Discepolin es como el gran abrazo que le da Manzi a Discepolo. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo se ilumina.